Este plan fue aprobado el pasado miércoles en Consejo de Gobierno y hoy está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, pero sí que queríamos dar cuenta de este plan avanzado de los servicios sociales de Castilla y León. Es un plan muy importante, fundamental para los servicios sociales, que además responde a dos compromisos o a un doble compromiso. En primer lugar, da cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León del año 2010, donde se establece la planificación autonómica de los servicios sociales. Y, en segundo lugar, da respuesta a un compromiso asumido al inicio de la legislatura, enmarcado en la prioridad social de la Junta de Castilla y León, con la mejora constante del sistema de servicios sociales de Castilla y León. Y, por lo tanto, también la mejora de la calidad de los servicios que presta. Este documento ha sido trabajado previamente. Hemos desarrollado un importante diagnóstico muy detallado de las principales situaciones de necesidad social de Castilla y León, que además establece líneas estratégicas, objetivos, medidas de actuación y su consiguiente financiación para el próximo periodo 2017-2021. ¿Cuál es el objetivo de este Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León? Es un sistema, queremos hacer de él un sistema de calidad, eficiente, innovador, accesible y gestionado bajo un enfoque ético, que optimice a su vez las aportaciones de todos los agentes implicados, que opere de forma coordinada y que ponga en todo momento al ciudadano en el centro de la atención. Se trata, en definitiva, de seguir mejorando, de seguir avanzando en la mejora de los servicios sociales, desde una perspectiva estratégica a través de este plan, diseñando su futuro para garantizar una respuesta social adecuada a cada necesidad de los ciudadanos, es decir, a cada necesidad dar una respuesta según las necesidades que se vayan detectando. A través de este plan queremos alcanzar la máxima eficacia y eficiencia de los servicios sociales en el funcionamiento del sistema de los servicios sociales para garantizar una mejor atención a las personas e introducir además en todas las áreas de actuación medidas de innovación social. Consideramos que es importante que el presente y también el futuro de los servicios sociales en Castilla y León incorporen la innovación social que permita también diseñar unos servicios sociales del futuro de Castilla y León de la mano de la innovación social. Por lo tanto, se trata de un plan de carácter integral, vinculante para todas las entidades que forman parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, un plan que piensa en el futuro, que introduce a su vez medidas estratégicas, que incorpora aquellos objetivos que afectan al conjunto del sistema de servicios sociales de Castilla y León y que no están incluidas en los diferentes planes sectoriales. Como saben, en esta legislatura hemos tenido una agenda de planificación muy intensa, hemos aprobado hasta 7 planes y estrategias sectoriales de los servicios sectoriales. Pues estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de inserción sociolaboral de las personas más vulnerables, de envejecimiento, de prevención de la dependencia. Y esta estrategia es una estrategia global, con visión integral, de carácter integral, de los servicios sociales en su conjunto. Por lo tanto, se han evitado en esta estrategia los objetivos y actuaciones que ya están recogidos en las estrategias de carácter sectorial. La duración del plan es hasta el año 2021. El plan cuenta con 7 líneas estratégicas, 32 objetivos y 101 actuaciones que van a beneficiar a 400.000 personas de Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de casi 90 millones de euros, presupuesto nuevo para nuevas actuaciones, más de 100 medidas. Sí que es cierto que la línea 7 recoge todas las planificaciones estratégicas aprobadas a lo largo de esta legislatura y sumaría un montante total con toda la planificación sectorial de 4.300 millones de euros. Pero lo realmente novedoso es que incorpora 6 líneas estratégicas con un presupuesto de 90 millones de euros para desarrollar más de 100 acciones, todas ellas novedosas.
Este plan, bueno, pues ha sido participado, nos reunimos a la sección de servicios sociales de Castilla y León con más de 60 representantes de los servicios sociales de Castilla y León, de las diferentes entidades, y ha sido participado también en Gobierno Abierto, donde hemos podido recibir aportaciones de ciudadanos, entidades, corporaciones locales o asociaciones de toda Castilla y León. Hicimos, como he comentado al principio, hemos hecho un diagnóstico de la situación, porque el objetivo es avanzar en la mejora del sistema de servicios sociales, y para ello pues era importante saber en qué situación, de qué situación partíamos, y el diagnóstico se centra tanto en la demografía y la pobreza y exclusión, y de ello se derivan dos grandes retos. Sí que hemos tenido en cuenta ese contexto demográfico, hemos querido tener en cuenta la respuesta que actualmente se está ofreciendo en Castilla y León, tanto las normas, los programas, los recursos económicos, quiénes son los que participan en el desarrollo de los servicios sociales, cuál es la organización, la articulación del sistema, y con ese diagnóstico, que ahora me referiré a él, hemos desarrollado la planificación estratégica que hoy presentamos. Con el diagnóstico que hemos conseguido, que sea un plan que permita anticipar las necesidades sociales del futuro y, además, prever también mejores respuestas del sistema para mejorar la calidad en la atención a las personas usuarias de los servicios sociales de Castilla y León. En primer lugar, hay dos grandes retos a afrontar. El primero de ellos es el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población de Castilla y León, y el segundo de ellos es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En cuanto al primero, que es el envejecimiento y el sobreenvejecimiento de la población de Castilla y León, que a su vez conlleva que el número de personas dependientes se incremente de aquí a un futuro, que las crecientes necesidades de apoyo ante los riesgos vitales por parte de las personas y las familias también sean mayores, y especialmente, además, teniendo en cuenta lo que es el medio rural. Por ofrecer unos datos relevantes, que yo considero importantes, del diagnóstico. Como digo, el plan está en el boletín oficial y ahí tienen un exhaustivo diagnóstico con datos, pero voy a dar los datos quizá más destacables. El grupo de personas que ha superado los 65 años en Castilla y León asciende a los 598.328 personas, representa un 24,4% de la población total actual de la comunidad, supera casi en 7 puntos porcentuales la cifra relativa de población mayor en España. Las personas de 80 y más años suponen el 9,3% de la población total y el 38,2% de las personas mayores. De mantenerse la evolución demográfica observada, las proyecciones de población auguran un incremento del grupo de personas mayores. La población mayor para el 2029 en Castilla y León será de 708.582 personas, es decir, pasaremos del 24,4 al 31,2% de la población total de personas mayores de 65, igual o mayores de 65 años. El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida, en la que 3 de cada 10 personas serán personas mayores de 65 años y 1 de cada 10 serán mayores de 80, octogenarios. En materia de dependencia, por dar unos datos, más de 85.000 dependientes en Castilla y León tenemos. El 78,5% de las personas dependientes son personas con 65 y más años. El 65% son mujeres. 2 mujeres dependientes por cada hombre. Por lo tanto, existe una relación entre la edad y la dependencia. Más de la mitad de las personas de 65 y más años dependientes viven en municipios rurales, en concreto el 60%. Del total de las personas mayores dependientes, el 42% son mujeres que viven en el medio rural, frente al 18% de hombres dependientes que viven en este mismo hábitat. Por tanto, las personas dependientes son sobre todo mujeres de avanzada edad y que viven en el medio rural. Miren, en mayores hay más mujeres que hombres en su conjunto, pero por dar un dato, el dato de octogenarios, hay 55.000 mujeres más que hombres. Del total, que son 228.483 mayores de 80, 141.953 son mujeres y 86.530 son hombres.
La edad también aumenta la posibilidad de vivir en soledad. El 26% de las personas dependientes de 65 más años viven en soledad. En Castilla y León, la proporción de mujeres mayores dependientes que viven en soledad supera al de hombres y, además, la proyección en 2031 será el 33,2% de la población vivirá sola. Y, a su vez, pues todo ello nos lleva a que el número de personas dependientes crecerá considerablemente en los próximos años. De los datos, que son mucho más amplios de lo que yo les he podido hoy resaltar, se concluye en la necesidad de hacer frente a este proceso de envejecimiento como uno de los grandes retos. Envejecimiento y sobreenvejecimiento, con una atención especial al medio rural, también de acercar la atención a los hogares de las personas mayores, que es donde quieren vivir y donde quieren seguir viviendo, donde quieren permanecer, la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas, nuevas formas de atención a través de las nuevas tecnologías, a través de la innovación social, y se deduce también que debemos de alcanzar una mayor coordinación en el ámbito sociosanitario. El reto es desarrollar una atención de calidad, especialmente con la innovación social y tecnológica, dar una capacidad a través de las nuevas tecnologías, tener una capacidad mayor de respuesta, ser mucho más ágiles y adaptarla a las necesidades de las personas. En el segundo gran reto, que es la lucha contra la pobreza y la exclusión social, sí que es cierto que los indicadores señalan un descenso de la pobreza en Castilla y León, pero sin duda debemos de seguir trabajando para alcanzar ese objetivo de pobreza cero. Como datos que ilustran esta afirmación, les diré que en 2016 la tasa de pobreza AROPE en Castilla y León se sitúa en el 23,2%, 4,7 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 27,9%. En carencia material severa, Castilla y León es la comunidad autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa. En 2016 esta tasa se sitúa en el 2%, 0,3 décimas menos que en 2015. La media nacional casi triplica a la tasa castellano-leonesa, alcanzando el 5,8%, 2,9 puntos más. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más ha reducido la tasa de niños en hogares con privación material severa. En 2015, la tasa de niños en hogares con privación material severa se sitúa en el 3,5%, 5,6 puntos por debajo que la media nacional. Esta perspectiva es particularmente importante en el contexto actual, donde la profunda crisis económica y social ha dejado secuelas importantes en distintos sectores de la población en las que han aumentado las necesidades sociales. Con la crisis surgen nuevos modelos o nuevos fenómenos de empobrecimiento, se incrementa la vulnerabilidad y del diagnóstico, que es más amplio de lo que yo he podido hoy destacar, se constata que existe un sector de la población que pueda quedar en exclusión y familias también ancladas generación tras generación, dependientes de los servicios sociales. Por ello, en materia de exclusión y pobreza, este es uno de los grandes retos, el poder llegar a aquellas familias y a aquellos sectores en exclusión. Y, por ello, debemos de incidir, y así lo hacemos a través del plan, en consolidar las respuestas ofrecidas en la crisis y concluir también los procesos integrados de integración de todos los recursos en la red. Y es por ello que, además de este diagnóstico que ya nos indica cuáles son los dos grandes retos que nos permite pues, anticiparnos, prever, pues hemos tenido en cuenta pues, cuál es la situación actual de los servicios sociales en Castilla y León. Sin duda son unos servicios sociales muy avanzados que se caracterizan por un amplio desarrollo normativo. Hemos, a lo largo de esta legislatura, tan solo hemos podido regular la historia social única, el registro unificado, el comité de ética, las acreditaciones de centros para personas mayores, por citar alguna, o el catálogo de servicios sociales, que además vamos a evaluar y vamos a ampliar y vamos a incluir nuevas prestaciones. También destacamos en el propio plan que existe un alto nivel en la prestación de los servicios, lo reconoce un informe independiente, que es el informe DEC, en su última evaluación. Los servicios sociales de Castilla y León son calificados de nivel alto por primera vez, siendo la comunidad autónoma de régimen común con mejor calificación en desarrollo de los servicios sociales, siendo la nota media nacional de un 4,53, nosotros estamos muy por encima, que es un eficaz
modelo de trabajo coordinado y en red con las entidades locales, que eso es un referente nacional y que se valora positivamente, pero también un trabajo en red y coordinado con las entidades del tercer sector, donde son agentes que participan de una manera muy activa en el sistema de servicios sociales de Castilla y León. A partir de estas realidades, el plan estratégico se constituye como una herramienta de construcción de los servicios sociales, establece ejes, objetivos y medidas, que son más de 100 medidas, 32 objetivos, 7 líneas, que tienen ustedes en la nota de prensa. Yo simplemente hacer una mención, porque hay un grupo de medidas que están orientadas hacia la organización, a la mejora de la organización del sistema de servicios sociales. Hay otro grupo de medidas que está orientado a la mejora de la coordinación entre los agentes del sistema y otro último grupo de medidas que tiene como fin mejorar la relación con el ciudadano. En el primer grupo de grandes medidas que van dirigidas a la mejora de la organización, pues se incluyen líneas como la introducción de un enfoque ético en la intervención social, la mejora de la calidad de los servicios y de la eficacia a través de la innovación y la investigación, y destaca en este apartado la fuerte apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a la atención, especialmente de las personas mayores. El otro gran grupo que son medidas que están orientadas a mejorar la coordinación entre los agentes del sistema son líneas destinadas a mejorar la información estadística sobre usuarios y su intercambio entre los distintos agentes. Una línea específica, por su importancia, se refiere a la coordinación sociosanitaria, fundamental a la hora de abordar el reto del envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población. Por último, el tercer gran grupo tiene como fin mejorar la relación con el ciudadano, de forma que le sea más fácil, más sencillo y rápido su acceso al sistema, a través de líneas de mejora de la comunicación, a través de la teletramitación, la automatización de las comunicaciones, la reducción de los plazos de los procedimientos. También contempla una línea específica con medidas para mejorar el acceso al empleo como proceso de integración social, que incluyen nuevas formas de fomento del empleo para personas en exclusión o vulnerables, la introducción de mejoras técnicas en los procesos de inserción sociolaboral y también para conocer el impacto que tienen los servicios sociales en el empleo. Finalmente, se recogen medidas para el seguimiento, evaluación y actualización de los distintos planes sectoriales aprobados y se establecen indicadores también objetivos para determinar el grado de cumplimiento del plan. Un plan, y ya con esto sí concluyo, que nos ha permitido desarrollar un diagnóstico que nos permite anticipar las necesidades sociales del futuro, que nos permite y nos va a permitir prever una mejor respuesta del sistema, desarrollar también una atención de calidad basada en la innovación social y tecnológica y dar una respuesta rápida, ágil y eficaz y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. Eso es lo que pretende el plan con este exhaustivo diagnóstico, con más de 100 medidas, todas ellas muy novedosas, muy pioneras y que sin duda nos van a permitir seguir profundizando y avanzando en esa mejora constante del sistema de servicios sociales de Castilla y León.